qué pelea le estamos dando, qué pelea. Miren qué clase de robalo, ¿verdad? Mire qué clase de robalo, Dios mío. That's 40 on the dock. Get your shit out of here, you little chino. You're putting the bait. Mira, amigo, la mojarra la está poniendo por abajo. What is the name? How is the dimension of the hook? Circle hook? Yes. Oh, shit. That's not good. What is the... What size? 7-0. 7? Yeah, 7. Esto es un 3X y un número 7. Mira, lo están echando por abajo. ¿Esto es fluocarbon o es mono? Mono. Mono. ¿Es how many pounds? 80. Un 80 libras y un... 50. Un FG lo tiene montado y tiene un braid de 50 libras. Thank you. Mira, es... Entonces así, bueno, normalmente lo vamos por abajo, pues, se le puede rajar también. Yo están tratando de ponerlo por la cola. Yo siempre están enganchados por abajo. La cosa es que la mojarra se come los huevos de robalo, ese es el secreto de ellos. Entonces, ellos, el robalo se come el cubito que tienen preparado en la bombita y las cojan abajo a preparar otro de nuevo. Ese se rajó, Raúl, mira, ese es el secreto. Oye, bro. Jeez. ¿Es alive? Yeah. Entonces, ve. Miren cómo está montando, amigo. Pues pegado a la letica, es good, bueno. Yes, sir. Entonces, ese es el secreto. Lo van tirando abajo, así lo van montando. Y así, el tema es que la mojarra se come los huevos del snook robalo. Entonces, robalo, cuando lo ve, se las come porque la idea es que no le van a comer los huevos a ellos. Entonces, por eso es que él ataca tan rápido. Por eso es secretico, igual que el rocket, que es otro tipo de carnada que también se coge acá. Entonces, la cosa es que por eso es que ellos. Hacen todo eso, lo hacen de esa manera para poder agarrarlo y que no, ¿sabes? Por eso o sea, la atacan fácil, por eso están persiguiendo ese tipo de ataque para que no haya casualidad. Laura, detallito de cómo se prepara para coger el snook robalo acá en Juno Pier. Pues no me digas que no te dije. Qué pelea, miren qué clase de robalo, ¿verdad? Mire qué clase de robalo, Dios mío. Qué clase de robalo. Qué clase de robalo, Dios mío. Oh my god. Qué clase de robalo, mira. Es mucho robo, han visto la pelea completa, ¿verdad? Oh my god. ¿Y oh my god. ¿Y un mojo, ¿verdad? Oh, un mojo, ¿verdad? Un mojo, ¿verdad? Un mojo, I said under 40. This guy. I go under? No, I go under. These fucking things. I go over. You think it's right? No, I'm not. Fuck you. 40. Nope, not 40. That's 40. What are we talking about? No. Okay, it's 40, but that's 40 on the dot. On the dot. Get your shit out of here, you little Juno rat. I'm not going to die. He's called you a Juno rat. Yeah, no, I'm just saying. I'm not going to die. Eating it, right? Yeah, watch out. He's called you a fucking Juno rat. Eating it. Kill him. That's a fat. Qué locura, eso. Miren eso. Qué clase animal. Hurry up, I want to get back in the water. Hurry up. Dale. Got it? Yeah. Qué clase animal. Got it? Yes, esa es la mejor manera, ¿eh? Lo que está haciendo es la manera correcta para poder liberarlo, no tirarlo al agua. Él lo está haciendo. Yeah, go. Yeah, there we go. Go. Like, leave Juno. Oh shit. Yeah, here you go. Bro, he need it really, yes. I know, I know how to do this. Right. I know Juno, right? I ain't gonna head dive him.
head dive a fish. Why would I head dive a 40-inch fish? It's probably almost 29 pounds, 30 pounds. Lindo pescador.